Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este martes 20 de febrero conmemoraron el Día del Ejército, al que se le reconoció como una fuerza transformadora por su participación en obras encaminadas a detonar el desarrollo del país, símbolo de unidad, de solidaridad y garantía de lealtad para con las instituciones democráticas, porque tiene el mandato, se recordó, de proceder al margen de la vida política. Pero también se señaló del riesgo que por ello implica el hecho de que actualmente el Ejército opere empresas turísticas, aduanas y puertos marítimos. Se presentaron además en esa sesión 19 iniciativas sobre estacionamientos gratuitos, riesgos de explotación infantil en línea, fertilizantes, cuidado de la infancia, establecer la medalla Carlos Bremer y el Día Nacional del Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, reembolsar gastos por omisión de servicios de salud y tipificar como delitos acciones contrarias al servicio de agua potable. Y se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que el Reglamento Interior de Trabajo contenga normas que prevengan la discriminación y que promuevan la inclusión de las personas, haciendo énfasis en las personas con discapacidad, personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y pertenecientes a la población de la diversidad sexual. Este dictamen, que se envió al Senado para continuar con el proceso legislativo, se hace cargo de una realidad cotidiana. La discriminación no se da solo de los patrones hacia los trabajadores, sino también entre los propios compañeros de un espacio laboral. Si bien actualmente en México hay empresas que se han autorregulado con respecto a estas conductas, esta reforma busca generalizar esa práctica, haciendo obligatorio que se cuente con este reglamento interior en cada centro de trabajo. Casi la mitad de las quejas formales por discriminación de 2012 a 2022 fueron por actos ocurridos en los centros laborales. Vamos a esa crónica. Este martes 20 de febrero, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas en temas de estacionamientos gratuitos, programas en estancias migratorias, riesgos de explotación infantil en línea, empleo para personas con discapacidad, fertilizantes, cuidado de la infancia y presupuesto para el deporte. El diputado Alfredo Porras Domínguez presentó iniciativa que reforme el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de uso de estacionamientos en centros comerciales, clínicas y hospitales privados. Desde el punto de vista legal, el derecho fundamental a la protección del consumidor consagrado en el artículo primero establece que el objeto de la dicha ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor. La diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez presentó iniciativa que reforma y adiciona el artículo 107 de la Ley de Migración para que en las estaciones migratorias se fomenten programas de reinserción educativa y laboral. La implementación de medidas que fomenten la reinserción educativa y laboral es una estrategia integral que reconoce y aprovecha el capital humano diverso y enriquecedor que aporta a la comunidad de destino. La dignidad, la igualdad de oportunidades y la discriminación son principios fundamentales que deben de regir las reformas migratorias. La diputada Sayonara Vargas Rodríguez presentó iniciativa que reforma y adiciona el artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de la explotación infantil en línea, para que la Secretaría de Educación Pública implemente programas educativos para hacer conciencia sobre los riesgos de la explotación infantil en línea. Asimismo, esta dependencia establecerá programas de concientización sobre los riesgos cibernéticos. La diputada Karen Castrejón Trujillo presentó iniciativa que reforma las leyes del impuesto sobre la renta, del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, a fin de impulsar la contratación de personas que padezcan alguna discapacidad motriz. Las personas con discapacidad han tenido que desarrollar sus vidas, en muchos casos esforzándose el doble del común de la población y en otros casos hasta el triple. Y ante la realidad, tenemos que decirlo, la actual administración optó por actuar de forma contundente para mejorar la situación. El diputado Jesús Fernando García Hernández presentó iniciativa con proyecto de decreto para expedir la ley de la empresa productiva del Estado, Fertilizantes para el Bienestar.
El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2024 establece que resulta prioritario recuperar las funciones y la rectoría del Estado que permitan impulsar el desarrollo, la justicia y el bienestar para saldar la enorme deuda social que tenemos con las mujeres y los hombres del campo. La diputada Jessica Ortega de la Cruz presentó dos iniciativas, una que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación para otorgar becas y apoyos que prioricen a las niñas, adolescentes y mujeres, y otra que reforma diversas leyes en materia de Sistema Nacional de Cuidados. Con la eliminación de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y el resto de los programas que tenían perspectiva de género, las mujeres han perdido opciones para delegar tareas de cuidado a las instituciones. En la bancada naranja sabemos que la legislación vigente no considera las necesidades y efectos que dicho trabajo tienen sobre la vida de las mujeres principalmente. La diputada Edna Giselle Díaz Acevedo presentó iniciativa que adiciona los artículos 7 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de destinar recursos necesarios y suficientes para la práctica del deporte. Así que el destinar recursos al deporte, recursos que son obtenidos por el concepto del impuesto a las bebidas azucaradas, nos llevaría a tener mayor presupuesto, además de que mediante la Ley de Coordinación Fiscal se distribuiría a los estados y a los municipios, aumentando al menos en un 70% los recursos disponibles para la generación de verdaderas políticas públicas. El miércoles 21 de febrero, convocados por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, la JUCOPO, iniciaron aquí los foros del diálogo nacional. Participaron los 7 coordinadores de los grupos parlamentarios que representan la voluntad popular y que fijaron posturas a favor y en contra de las 20 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero, agregando además las propuestas que cada bancada busca sacar adelante en este espacio diseñado justamente para construir los acuerdos que permitirán la viabilidad de los futuros decretos con los que concluirán los trabajos de esta 65ª legislatura. Si bien en el curso del debate las posiciones se irán precisando, podemos destacar que los responsables de las diputaciones de Morena, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática, destacaron la importancia de este ejercicio en el que las propuestas presidenciales serían revisadas y modificadas por los legisladores, y en la cual también se busca sacar adelante planteamientos de la oposición. Movimiento Ciudadano, sin embargo, consideró que se trata de un diálogo simulado y adelantó que no participaría en los encuentros posteriores. De lo ahí expuesto, podemos destacar la disposición de buscar coincidencias en torno a las iniciativas relativas a sistema pensionario, relación salarial e inflación, vivienda, derecho de los pueblos indígenas a la consulta y bienestar animal, y un adelantado rechazo a las iniciativas del Ejecutivo Federal en materia de Poder Judicial por considerar que debilita la división de poderes, también para aquella que busca pasar del mando civil al mando militar en la Guardia Nacional, y la referente a eliminar los organismos autónomos constitucionales. Los temas planteados por los diputados se centran en bajar la edad de la pensión para adultos mayores, restablecimiento de un servicio de salud con cobertura universal para quienes carecen de seguridad social y un debate nacional sobre las diversas manifestaciones del crimen organizado. Vamos a la reseña de esa inauguración. El miércoles 21 de febrero de 2024, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados inauguró los foros de diálogo nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia para el debate de las iniciativas de reformas constitucionales y legales. Y le quiero reconocer a todos los coordinadores, vicecoordinadores y vicecoordinadoras, que para estos diálogos no solo se habrá de hablar de las iniciativas que mandó el Poder Ejecutivo. En estos diálogos se habrá de plantear y de profundizar las iniciativas que también el resto de los grupos parlamentarios
consideramos como prioritarias. Se trata de poner en marcha un proceso caracterizado por la tolerancia y la más amplia disposición para escuchar y ponderar las distintas opiniones a tratar que están contenidas en todas las reformas constitucionales mandadas por el Ejecutivo, pero además, como ha hecho mención el presidente de la JUCOPO, de algunas otras que ameriten diálogo nacional y que han sido vertidas por las y los diputados de esta legislatura. Primero que nada, desde el grupo parlamentario del PRD, queremos dejar claro que frente a estas propuestas y la intención declarada del presidente de la República de convertirlas en su plataforma electoral, le reiteramos que no vamos a permitir que el Ejecutivo Federal se entrometa en las elecciones. Y lo decimos claramente, vamos a pugnar lo que la sociedad reclama. El presidente presentó hace 16 días un paquete numeroso y variado de iniciativas. A 4 meses de las elecciones, a 7 meses de un nuevo gobierno. Por un lado, existe una agenda social que nosotros estamos dispuestos a discutir y a votar. Una serie de derechos sociales que no pueden estar expensas de su uso electoral por la mayoría. Si tienen interés en que sean prioridad las necesidades de la gente, no hagan un show. A mí me parece que si quieren que discutamos el paquete de reformas constitucionales, lo discutimos. Si quieren que discutamos la bonomía de esas iniciativas, su fortaleza, su importancia, la necesidad, lo pertinente de ellas, para eso estamos. Y si quieren meter por la puerta trasera el debate en favor de sus opciones partidarias, pues también lo asumimos sin ningún problema. Es una gran oportunidad que tenemos. Y hay que recordar para poder reconocer. Es una facultad del Poder Ejecutivo enviar iniciativas de ley, sí. ¿Cuándo? Todo el tiempo durante su mandato. Lo único es que, compañeras y compañeros, aquí habemos algunos que hemos coincidido en ya algunos ayeres participando en política, algunos otros más jóvenes, pero hay que recordar, antes apenas había candidato y el Congreso desaparecía. Adelanto que el señor presidente de la Junta de Coordinación Política nos señala que los partidos políticos también llevaremos a la mesa iniciativas, no en ese número tal vez, pero iniciativas que consideramos importantes. Yo pongo una sobre la mesa. La pensión del adulto mayor no a los 65 años, a los 60 años. Lo decimos con absoluta claridad. Ni un voto para militarizar el país. Lo decimos con absoluta claridad. Ni un voto para debilitar al Poder Judicial. Lo decimos con absoluta claridad. Vamos a defender los órganos constitucionales autónomos, al INE, al INAI. Con la reafirmación de nuestra alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, decirles, la mayoría que tiene y se expresa en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, tenemos vocación democrática. Por eso nos abrimos al debate y al diálogo. Hagámoslo. Es por el bien de México. Gracias a todas y a todos. El miércoles 21 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. Como viene ocurriendo desde la pasada 64ª legislatura, se contó en el inicio de la sesión con una representante del pueblo zapoteca como parte del programa Las Lenguas Toman la Tribuna. Se trató de Patricia Alcaraz, cantante originaria de San Pedro Comitancillo, en el Istmo de Tehuantepec, quien dijo a las y los diputados, vengo de una cultura en la que ayudar es motivo de felicidad, de crecimiento. En mi cultura, dijo, se vive, se festeja, se baila, se muere en medio de un ambiente de ayuda. Y nos han enseñado que para sobrevivir y ser felices tenemos que estar unidos, reconociendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya en el turno de las y los legisladores, la diputada Fabiola Rafael Dircio recordó que en México se han reconocido 68 lenguas indígenas, 23 de ellas en riesgo de extinción, una tercera parte. Al respecto, la diputada Esther Martínez Romano advirtió que cada vez que una lengua indígena se extingue, perdemos diversidad cultural, un pedazo del patrimonio humano, una porción de nuestra pertenencia histórica.
los diputados Roberto Valenzuela Corral y Teresa Ochoa Mejía cuestionaron los recortes presupuestales al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la intención del Ejecutivo de quererlo desaparecer. La diputada Carmen Navarrete Navarro recordó que en 1952 estudiantes de Bangladesh fueron trágicamente sofocados cuando defendían el derecho de hablar en su lengua natal. De ahí surgió la conmemoración ahora internacional. La diputada Eufrosina Cruz citó a Nelson Mandela para destacar que hablarle a alguien en su lengua materna significa llegar a su corazón. Y la diputada Irma Juan Carlos llamó a aprobar las propuestas presidenciales en materia constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Vamos a la crónica de esa sesión, donde además salieron adelante 11 dictámenes. En la sesión ordinaria del 21 de febrero de 2024, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Vivienda para establecer que las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán atender a los grupos en situación de desplazamiento forzado interno. Compañeras y compañeros, atendamos la problemática de vivienda de las personas en situación de desplazamiento forzado, posibilitándolos que accedan a los programas públicos. Démosle la justicia social para las personas que pasan por esta situación y comencemos a generar un cambio para enfrentar este gran desafío. También se aprobó reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el propósito de incorporar el término tecnologías sustentables en las políticas orientadas a esta materia. En nuestras ciudades, un elemento importante de la infraestructura pública urbana son las luminarias, que representan consumo de energía y contaminación. Por eso el día de hoy celebro el dictamen que reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la finalidad de establecer que los tres órdenes de gobierno tengan como eje rector la promoción y el uso de tecnologías limpias que aseguren la sustentabilidad y un impacto ambiental mínimo. Diputadas y diputados aprobaron reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de facultar a los municipios como una autoridad educativa que garantice a esta población acceso a la educación. Se ha comprobado que niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades indígenas o hablantes de alguna lengua o dialecto tienen menos posibilidades de asistir a la escuela. Datos de la UNICEF señalan que solamente uno de cada 10 adolescentes que solo habla una lengua indígena y no español asiste a la escuela en México. La Cámara de Diputados avaló que el sujeto activo del delito de violencia familiar pierda derechos sucesorios. Nuestros adultos mayores no solo sufren las debilidades o vulnerabilidades propias de su edad, sino que además se convierten en presa fácil de personas que, aprovechando su condición física, psicológica e incluso el abandono en que viven, obtienen un beneficio o lucro a partir de la manipulación o el engaño. Finalmente, el Pleno aprobó reformar las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, del Registro Público Vehicular, para la inclusión de las personas con discapacidad y de cambio climático, con el propósito de armonizarlas con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Cada día que pasa, más de 5 millones de personas están usando el transporte público tan solo en la zona metropolitana del Valle de México. Y más allá de discursos o conceptos técnicos, la realidad es que cada traslado de los usuarios se están enfrentando a consecuencias de una mala planeación urbana y sobre todo de movilidad. También hay que decirlo, las y los transportistas se están enfrentando a una visión gubernamental que, en lugar de promover su fortalecimiento, pareciera que están promoviendo su persecución. A convocatoria de la Comisión de Igualdad de Género, el martes 20 de febrero, se realizó aquí el Foro Maternidad y Pensión Alimenticia, con el propósito de dialogar con representantes de la sociedad civil, colectivas y abogadas especialistas involucradas en la construcción de respuestas que podrían traducirse en retos y avances legislativos frente a la dificultad cotidiana de conciliar derechos de las infancias, erradicación de la violencia contra las mujeres y garantía de que se pague la pensión alimenticia.
Ahí la presidenta de la comisión, Julieta Vences Valencia, recordó que las organizaciones de la sociedad civil han sido determinantes en la construcción del actual marco jurídico que busca prevenir, erradicar y castigar las violencias que afrontan las mujeres, que sin embargo, en los hechos, en miles de casos, se ven obligadas a sacar adelante a sus hijos sin el respaldo económico necesario para garantizarles el bienestar y que eso se llama violencia económica e institucional. Se refirió a los litigios que llevan años sin resolverse ante demandas contra padres que no quieren solventar los gastos de sus hijos. Así que este foro buscó conocer las posibles respuestas ante la urgencia de tomar medidas parlamentarias contra esa situación. La diputada Alejandra Hernández Sáenz consideró que este tipo de violencia es un flagelo social que impacta en todos los ámbitos, con consecuencias emocionales, educativas y también físicas. La diputada Daniela Mier Bañuelos dijo que frente a este problema debe exigírsele a todas las autoridades que escuchen a las mujeres y que apliquen las leyes en favor de sus demandas. Y es que en la vida cotidiana hoy, los derechos de las infancias están siendo supeditados por los agresores, que son los padres deudores alimentarios. Ese fue el planteamiento que la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, promotora de un padrón de deudores y de iniciativas que garanticen lo que sigue pendiente, compartió con las diputadas. Cumplir con la 3 de 3 contra la violencia. Vamos a esa historia. La Comisión de Igualdad de Género realizó este martes 20 de febrero el foro Maternidad y Pensión Alimenticia para generar un diálogo con la sociedad civil, colectivas y abogadas especialistas, con la finalidad de identificar los retos y avances legislativos en materia de los derechos de las infancias, erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar el pago de pensión alimenticia. Al respecto, la presidenta de la comisión, la diputada Julieta Cristal Vences Valencia, expresó que miles de mujeres se ven obligadas a luchar diariamente solas para garantizar el bienestar de sus hijas e hijos, toda vez que viven una situación de violencia económica e institucional. Que nos toca doble vez, no solo cuidarlos y aportar para el cuidado de nuestras hijas e hijos, sino también nos toca encargarnos de la manutención. Esa manutención que se supone debería de ser dividida, que se supone que el padre tendría que tener la responsabilidad de llevar, porque no solamente es procrear, sino también crear, acompañar y dar esa manutención para... En tanto, la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz afirmó que la violencia contra el género femenino es un flagelo social que impacta en todos los ámbitos, desde lo social hasta lo económico, educativo y laboral, lo que daña a las víctimas en su salud física y psicológica. Es reiterar que esta violencia genera impactos negativos y consecuencias también en la economía, provocando las pérdidas de empleo y, por lo tanto, del sustento familiar. La violencia contra el género femenino es un fenómeno muy arraigado, desafortunadamente, en las culturas latinas, y aunque no es exclusivo de nuestro país, es muy evidente que las cifras en México son aterradoras. Posteriormente, las ponentes dieron su posicionamiento. Y claro que la llegada de las mujeres al Congreso Legislativo cambia la historia hoy de muchas leyes que están siendo aprobadas a favor de las mujeres. Y ahí tenemos Ley Olimpia, Ley Malena, Ley Monse, Ley Ingrid, hoy Ley Sabina, leyes que estamos promoviendo desde la colectividad del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ha sido parte de una deuda histórica. En el antecedente de este código, pues tenemos la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, que desde 2017 advertía la necesidad de que el Congreso de la Unión legislara y creara este código. La importancia de este código, en un principio, es que será de aplicación para cada una de las entidades. Su aplicación es en todo el país y esto resuelve grandes problemas. Si bien es cierto, es una herramienta que es muy importante para lograr el bienestar y la vida de las infancias, también hoy en día es cierto que también es una herramienta importante para los agresores para ejercer lo que hoy conocemos como violencia vicaria. Porque la salud mental también atraviesa por una perspectiva no solo de género, sino de clase. ¿Cuántas personas acceden
a servicios de atención para atender nuestra salud mental en las infancias. Mi hijo no está loco, yo no estoy loca. Y entonces tenemos un prejuicio tremendo para atender la salud mental. Concluye aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde le compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.